En este nuevo video de la corona de Legua, estaremos narrando un hermoso pataquí de los tres Elegua. Pónganse cómodos que está muy interesante. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofin me los bendiga. Los tres Elegua. Esta es la historia de los tres Elegua, Echularoye, Echulaguana y Echocuté. Estos tres personajes se dedicaban a sembrar maíz, boniato y el último ñame. Vivían juntos en una finca. La siembra de Echocuté era grande y bonita, de una gran producción. Sus ñames eran los mejores que se vendían. Sus dos hermanos le envidiaban, le echaban polvos para que su cosecha no saliera buena, ya que ellos dos no prosperaban, debido a que Cuté le hacía a su vez trampa a sus hermanos. El resultado del trabajo de los hermanos de Cuté no se veía, porque él mismo desviaba el agua de riego de estos para su siembra. Ecuté le llevaba todos los días un ñame a Orumila y a la vez le decía que los otros no querían enviarle nada, pues manifestaban que tanto tiempo trabajando como ellos lo hacían, no iban a regalar parte de la producción a un viejo brujo, creando polémica con Orumila. Orumila, ante las manifestaciones de Ecuté, decidió actuar contra la Aroye y a la Guana, cerrándolos de tal manera que no les entraba nada hasta que los dos fueron a quejarse a los pies de Olofi, al cual le dijeron que cómo era posible que ellos, que le mandaban a su hijo Orumila de todo y que Orumila ordenara que no se comprara nada de la producción de ellos. Así fue como se descubrió la trampa que Obewale le tenía tendida a sus dos hermanos. Entonces Orumila castigó a Echocuté a que dondequiera que fuera llevara el desajuste y la división. Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la corona de Legua. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofin me los bendiga. Oni mireo.